Hola a todos, me llamo Irene Mayor y os voy a mostrar una presentación en la que explicaré en qué consiste el trabajo del atleta misterioso de la asignatura Fundamentos del Atletismo impartida por Alfonso Valero. Dicho trabajo se lleva a cabo por parejas y se compone de dos partes, una parte práctica y una parte teórica. La parte práctica incluye por un lado hacer de monitores en práctica en una sesión práctica y por otro lado la exposición del atleta misterioso en una clase teórica. En cuanto a la parte teórica, supondrá la realización de un informe cuya parte explicaré más adelante. Una vez que el profesor nos haya asignado un atleta misterioso, procederemos a realizar las diferentes partes de este trabajo. Empezaré por la actividad de monitores en práctica. En ella tendremos que hacer dos cosas. Una será elaborar una o dos propuestas ludotécnicas relacionadas con el contenido de la sesión. En esta sesión se trabajará una disciplina distinta a la practicada por nuestro atleta misterioso. Aquí, como podéis observar, os muestro un ejemplo de propuesta ludotécnica que se puede realizar en una sesión cuyo contenido es el relevo corto. Conforme va avanzando la asignatura, los monitores en práctica van tomando un mayor protagonismo, teniendo esto que conocer muy bien el contenido que se va a trabajar para poder desarrollar correctamente los juegos planteados en la sesión. Todas las sesiones se encuentran explicadas en un documento PDF con el nombre Sesiones Prácticas Desarrolladas 2016. Dicho documento está subido en el apartado Recursos del aula virtual, al que todos los alumnos podrán acceder y descargar. A continuación, como segundo y último apartado de la parte práctica del trabajo, haré una breve explicación sobre los principales fundamentos de la exposición del atleta misterioso. La exposición consistirá en una presentación a la clase de nuestro atleta misterioso en una clase teórica asignada por el profesor. El formato que se permite utilizar es o bien una presentación de PowerPoint o un vídeo. En cuanto al contenido que abarca la exposición, será la biografía. Apartado incluido en el informe, cuyos subapartados se señalizan de manera detallada posteriormente. La exposición no deberá superar los tres minutos de duración, y en caso de haber varias parejas para exponer el mismo día, se llevará a cabo un sorteo con el objetivo de elegir a una. Importante no olvidar incluir dicha presentación en el apartado anexo del informe a realizar. Además, también os dejo ejemplos de modelos de diapositiva que podéis utilizar e incluir en vuestra exposición. En este caso, el atleta misterioso es Usain Bolt. Una vez concluida la explicación y aclaración de la parte práctica del trabajo, paso a la parte teórica. Como he dicho al comienzo del vídeo, esta parte consistirá en la realización de un informe. Los apartados de los que se compone y profundizaremos seguidamente son portada, índice y paginación, biografía y disciplina del atleta misterioso, sesión ludotécnica, propuesta ludotécnica monitores en práctica, bibliografía, anexos y valoración del trabajo. Portada. La portada deberá incluir Nombre del atleta misterioso y prueba. Apellidos y nombres de los componentes del grupo, por orden alfabético. Grupo práctico, asignatura y curso académico. A la derecha podemos observar un modelo válido de portada para este informe. Índice y paginación. Se realizará un índice claro y conciso señalando las páginas donde se encuentran los diferentes apartados del trabajo. Biografía y disciplina del atleta misterioso. Biografía del atleta misterioso. En este apartado incluiremos la siguiente información acerca de nuestro atleta: estudios, otras actividades y/o profesiones independientes al deporte que practica, datos antropométricos, mejores marcas, participaciones más destacadas, entrenador, club en el que milita, anécdotas, fotos, sanciones, situación actual, entre otras. Cabe recordar que esta información será la que se muestre a modo de resumen en la presentación de la exposición del atleta misterioso en la clase teórica. Información de la disciplina. El objetivo es documentarnos y conocer mejor la disciplina de la que es partícipe nuestro atleta y con ello adentrarnos más en lo que sería el atletismo. Para ello buscaremos información sobre evolución histórica de la disciplina atlética que practica o practicaba. Aspecto reglamentario de la disciplina atlética. Fase técnica con sus diferentes elementos técnicos en lo que se divide la disciplina atlética y fase técnica priorizada en la sesión. Trabajos hallados sobre el proceso de iniciación, enseñanza y formación. Propuestas de enseñanza, ejemplos de ejercicios, sesiones, etc. Además de lo dicho, se puede añadir cualquier otra información que se considere relevante. Sesión ludotécnica. La sesión ludotécnica será la tercera parte de nuestro informe y en ella priorizaremos acerca de una de las fases técnicas de la disciplina. La fase técnica a trabajar dependerá del grupo de prácticas al que se pertenece, sistema que explicaré más detalladamente. Las partes y tareas a desarrollar en la sesión son presentación global y desafío. Propuestas ludotécnicas. En este apartado se desarrollarán cuatro propuestas ludotécnicas que contengan reglas técnicas en torno a la fase técnica priorizada. El nivel de dificultad será avanzado, lo que conlleva que cada juego tenga dos cuñas técnicas: propuestas globales y reflexión y puesta en común. Es importante para la elaboración de la sesión ludotécnica utilizar la plantilla Rellenar que se encuentra en el apartado recursos del aula virtual. Esta será la plantilla a rellenar para la elaboración de la sesión ludotécnica. La sesión ludotécnica será sobre la disciplina que practica nuestro atleta misterioso. Como he señalado anteriormente, la fase técnica de la disciplina de nuestro atleta misterioso que debemos trabajar en la sesión dependerá de nuestro grupo de práctica. Cada disciplina está dividida en cuatro fases. Corresponderá la primera fase al grupo A, la segunda al grupo B, la tercera al grupo C y la cuarta al grupo D. Pongamos un ejemplo. Supongamos que nos ha tocado de aldeta misterioso Sainbol y como disciplina, la técnica de carrera. Una vez abierta la hoja de observación de la técnica de la carrera en lisa, comprobamos que efectivamente se compone de cuatro fases. Pero, ¿sobre cuál profundizaremos? La respuesta es sencilla. Pues bien... Además de lo dicho anteriormente, supongamos que mi compañero y yo pertenecemos al grupo A de práctica, pues en este caso nuestra sesión será de técnica de carrera, concretamente de la primera fase, tren inferior, apoyo. A su vez, cada parte tiene tres subapartados que serán las cuñas técnicas que se trabajarán de dos en dos en cada una de las propuestas ludotécnicas. Propuesta ludotécnica, monitores en práctica en este apartado añadiremos los juegos que se elaboraron y desarrollaron en la sesión en la que se hizo de monitores en práctica bibliografía detallar las diferentes fuentes empleadas para elaborar el trabajo especificando en el caso de páginas web la dirección completa de las mismas anexos en los anexos no olvidar insertar la presentación del atleta misterioso valoración del trabajo en esta última parte del trabajo valoramos al profesor la asignatura y al propio trabajo, y consta de los siguientes apartados. Aportaciones más destacables, sugerencia de nuevos atletas misteriosos y la justificación de por qué consideramos que deben ser incorporados, propuestas de mejora de la asignatura a profesor, y autoevaluación y calificación atendiendo a todos los aspectos anteriores. Y hasta aquí mi vídeo. Espero que os haya gustado, pero sobre todo que os sirva de ayuda para realizar este trabajo. Cualquier duda, consulta o aclaración que necesitéis, no dudéis en escribirme al correo que aparece en pantalla. Gracias y hasta la próxima.